ये टू Hello, hello. Hi. <laughs> okay. So, good evening, people. I'm sorry, I think I was on mute. Creo que lo, lo, me muteé dos veces. Bueno, no sé, ¿no, no, ¿no me escucharon nada de lo que estaba diciendo anteriormente? No. Ah, bueno. Entonces, inicio mm. desde cero. Les estaba diciendo que, o sea, estamos ya a punto, ¿verdad?, de terminar el curso. Así que, pues, espero que todos hayan, vayan cumpliendo bastante bien, ¿verdad?, el trabajo asignado en la plataforma. Si no, pues, siempre cualquier duda. Eh, les puedo ayudar ahora bien como estamos a punto de terminar es muy probable que tengamos un, un día, o sea la última clase en la cual haya chance de trabajar en un tema que no necesariamente sea parte de los temas eh, de APK, de la plataforma sino que pues, o sea puede llegar a ser un tema extra entonces eso es lo que estaba queriendo comentarles mientras estaba en mute eh, que pues si ustedes gustan podemos elegir un tema extra o si no podemos trabajar alguno de los temas que les haya parecido interesantes o que les haya, se les haya complicado durante el desarrollo de las clases. Si nos vamos por la ruta de un tema extra, los temas que normalmente a mí me gusta ofrecerles sería por ejemplo hablar acerca de idioms que pues si bien es cierto, estamos todavía en el nivel de beginner, ¿verdad? pero es algo importante que lo vayamos aprendiendo desde el principio casi, los idioms, si ustedes no están familiarizados con el, con el nombre se refiere a las frases idiomáticas o, por así decirlo, los refranes del inglés, ¿sí? Entonces es algo, o sea, bien, bien común, ¿verdad? Que se ve casi todo el tiempo. Por ejemplo, uno de los que más se utilizan, o al menos uno de mis favoritos, sería el "amahit the sack, ¿sí? I'ma sack. No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea de qué significa eso. Pero, eh, o sea, son frases que... Ustedes las pueden escuchar en cualquier momento y se pueden quedar preguntándose, ¿verdad?, qué significa eso. Así que por eso les digo: si ustedes gustan, podemos trabajar en idioms. Si no, también otro de los temas que a mí me gusta ofrecerles es el tema de los phrasal verbs. Los phrasal verbs son las, las, los verbos que en realidad están formados, ¿verdad?, como ya veíamos hace un par de días, por verbos y también alguna preposición. Estos son otros de los, de los temas bien importantes, de las cosas que, o sea, en muchas ocasiones es importante darles una revisada, ¿verdad? Y conocer específicamente a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, si no, alguna cosa que a ustedes les pueda interesar, o sea, algo que ustedes consideren que en algún momento lo han escuchado por ahí mencionar en alguna clase previa y, y se quedaron con ese deseo, ¿verdad? De aprender quizás un poco más a fondo eso. Así que no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Porque quiero definir eso antes para así prepararme para la eventualidad del jueves, ¿verdad? Ajá, ¿alguna idea? ¿Alguna opinión? Pues en lo personal me gustaría recibir ambas. No sé qué opinan los demás. Ok. Podríamos intentarlo, no se los prometo que se pueda Pero podríamos intentar entonces Trabajar con ambas Me parece bien O sea, si, si los demás también están de acuerdo Podríamos hacer eh, eso, ¿verdad? No sé, el caso de um, Juan o Alfredo ¿Alguna opinión? Sí, sería bien. interesante ambos Okay. Muy bien no sé, Rebeca, ¿qué opina usted también? Está bien. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer de esa forma, vamos a trabajar en ambas. Ahora bien, esta noche, una de las cosas que más quiero que hagamos, de hecho, también es leer, porque eso es una de las cosas que menos hacemos, así que hoy quiero escucharlos a todos leer, ¿sí? Así que vamos a tratar de llegar eh, rápido a esto, o sea, porque ya ahorita, ¿verdad? Bueno, well, I hope you guys had a great weekend. Sí, hablando acerca de eso, I hope you had a great weekend. Pero bueno, para no eh, pasarnos tanto tanto tiempo, verdad, con eso. Más después de mi error de, de no tener encendido el micrófono al principio, pues vamos a pasar directamente a lo que sería el trabajo de esta noche. A ver, simple pass, yes, no questions. This was the topic we were talking about when we last um, saw one another. Sí, la última vez que tuvimos clase este era verdad el, el tema principal, el tema que nos estaba que nos estaba ocupando en ese momento. Ahora yo les mencionaba acerca de cómo funciona verdad la la situación de utilizar el auxiliar did en el pasado para poder pues establecer estas preguntas. Claro, estas no son el único tipo de preguntas que ustedes van a poder hacer en pasado. También van a poder hacer las open questions, que son aquellas que incluyen eh, las palabras normalmente que vienen en el grupo del WH, ¿verdad? Que son normalmente conocidas como las Double H Words o Double H Questions. Esas, pues, como bien su, su mismo nombre dice, o sea, son un poco más abiertas, son eh, preguntas que de cierta forma buscan obtener una información más específica. Así que también podemos usarlas de vez en cuando. Por ejemplo, digamos esto: ¿What did you do? ¿Sí? ¿What did you do last night? Ahora, si ustedes se fijan, justo después del what, tenemos acá el auxiliar, ¿verdad? Sí. Ahora, diferente, por ejemplo, si yo utilizo una pregunta distinta. O sea, en este caso, es porque quiero saber qué es lo que la persona hizo la noche anterior. What did you do last night? Uh, si yo quiero saber, por ejemplo. Si comió algo distinto o qué comió, what did you eat? Sí, o sea, preguntas como esas se quedan casi, casi con la misma estructura, ¿verdad? What did you, what did you eat last night? Diferente, si yo quiero saber el nombre de alguien o el nombre de alguien que a mí se me ha olvidado, eh, puedo preguntar, what was your, your brothers, por decir algo, your brothers name. Aquí si se fijan, ya cambiamos el auxiliar. Aquí vamos a decir was. ¿Cuál es una de las diferencias que existen cuando utilizamos was? Que no hay necesidad de utilizar otro verbo. Porque was sería el verbo ya, ¿verdad? Eh, directamente de la pregunta. What was your brother's name? Entonces, básicamente así se quedaría. No habría necesidad de buscar la utilización de más verbos. Entonces, cuando usamos otros verbos aparte del verbo be, o sea, que es el caso representativo acá de was. Normalmente vamos a hacerlo con la utilización del auxiliar did una vez más. Entonces, en el pasado, casi que el did es el que nos va a salvar en todos sentidos. O sea, did va a estar presente casi que en todas las oraciones o las preguntas que tengamos en el pasado. Lo mismo con las oraciones negativas. ¿Ok? A menos claro que sean oraciones que sean utilizadas con el verbo be. O sea, si es el verbo be, ahí sí es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien le dijo a ustedes que ustedes estaban en la casa de alguien, entonces si ustedes le van a decir I, yo no estaba, ustedes no van a decir I didn't was. O sea, no van a decir esto, ¿verdad? No van a decir I didn't was. Cuando se utiliza el be, solamente se utiliza el be. Entonces diríamos algo como esto I wasn't o I was not. ¿Sí? Yo no estaba. I wasn't or I was not. Pero si es cualquier otro, otro, otro verbo, por ejemplo, eh, si ustedes le dijeron que ustedes corrieron una maratón, ustedes van a decir I didn't run. Sí. I didn't run a marathon. A marathon. Entonces, o sea, si ustedes no lo han hecho, vamos a decir I didn't. Casi que con cualquier otro verbo que no sea el verbo be. Entonces, eh, eso es una cosa bien importante. Lo mismo si ustedes quieren preguntarle a alguien, o sea, si estaba bien. Digamos que ayer yo vi que mi amiga no se veía del todo bien, como que estaba un poco pálida. Entonces yo le pregunto con vi, no le pregunto con el do. Le pregunto, por ejemplo, ¿Were you okay yesterday? ¿Sí? ¿Were you okay yesterday? O sea, ¿estabas bien ayer? ¿Were you okay yesterday? Um, si yo quiero saber de alguien más, por ejemplo, ¿was Marcus Home? ¿Was Marcus Home? Last night. Entonces, aquí estoy queriendo hacer una pregunta eh, similar a cómo funcionaría en el presente. Digamos, en el presente podría ser, ¿is Marcus Home? Si está en la casa, si se encuentra en la casa Marcus, pero ahorita está acerca del pasado, ¿was Marcus Home? No voy a decir, did. Did Marcus B, por decir algo. No voy a hacerlo de esa forma, ¿ok? Sino que cuando se utilice el be, siempre va a ser con la versión que corresponda del mismo be. Cuando le digo eso de la versión que corresponda, pues claro, es porque existen dos, ¿verdad? Está la de was, que es principalmente para los singulares, apartando de esto, exceptuando de esto, el singular de you, que ese se utiliza were, y pues were, que es para los plurales incluyendo en, el, en la lista el singular de you, que es, o sea, especial, digamos, en ese sentido. De la misma forma casi que sucede en el presente, ¿verdad? You es el único que se utiliza con are. Entonces lo mismo, aunque sea singular, se utiliza con are. Y en el presente lo que hace un poquito más compleja la explicación también es el hecho de que eh, tenemos tres formas, ¿verdad? Que está am, que es para la, la primera persona. Tenemos is, que es para las terceras personas. Y luego tenemos a, uh, uh, perdón, R, que es para la segunda y para los plurales. Entonces, en, en el presente es un poquito más complejo. Ahora, nos regresamos entonces a esto, a lo más sencillito. Cuando tenemos preguntas que inician con DID o con cualquier auxiliar y que no inician con una pregunta o con una palabra WH, eso es algo bien fácil de poder contestar. Ustedes... Eh, ya me imagino que tienen un poco de experiencia con esto. O sea, siempre que alguien me dice, por ejemplo, ¿Do you like cake? O sea, yo no tengo que contestar nada complejo si no gusto. Claro, si ustedes están buscando un poco más de práctica, buscando, eh, digamos, que la conversación sea más amena, tratar de tener una conversación que sea un poquito más fluida, claramente van a contestar con una respuesta un poco más, más larguita, ¿verdad? Pero si ustedes quieren simplemente salir de ahí porque no hayan que decir, entonces si alguien les pregunta, eh, cualquier cosa de las que están acá, ¿verdad? digamos que específicamente eh, alguien les pregunta si ustedes eh, fueron a una escuela específica. Did you go to Santa Marta's? Ok, Santa Marta's School, por decir algo. O sea, no es que conozca ninguna escuela de Santa Marta, pero por decir algo, ¿verdad? Did you go to Santa Marta's School? Ustedes quieren contestar esto pero no encuentran cómo decir, o sea, que sí, que ustedes fueron ahí desde ese año al otro año y así. Bueno, sencillo. Solo decimos, yes, I did. ¿Sí? Ahora, el problema, como les digo, con una respuesta como esta es que va a sonar mal en diferentes maneras. Va a sonar mal, por ejemplo, desde el punto de vista de la conversación, o sea, no se va a dar como continuidad a la conversación misma, casi como si llegamos a este tipo de, 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 de respuesta la conversación ahí se considera casi muerta, ¿verdad? Porque, o sea, ¿qué más le pregunto yo a alguien que solo me diga que sí? O sea, significa que de cierta forma no quiere conversar conmigo. Pero si ustedes solamente quieren contestar la, 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 la pregunta, o sea, esta es una respuesta válida. Solo decir yes, I did. O sea, porque pues es la misma pregunta, la estructura de la misma pregunta nos facilita eso. Claro, si ustedes ya quieren comentar algo más, o sea, ustedes pueden decirle. Um, I went there since seventh grade, digamos. Seventh grade. Uy, perdón. Ok, seventh grade. Sí, o sea, fui ahí desde el séptimo grado. O sea, eso es un poquito más explicado. Y aquí también incluyendo esta versión, que es la versión del pasado del verbo go. Ya la vez pasada les mandé una lista, ¿verdad? Ahí con los verbos, y pues ahí vamos a encontrar algunos de estos que son como los más comunes. I went there since seventh grade. Entonces, esa sería una respuesta más, más extendida. Me gustaría que en este momento piensen en preguntas que tengan que ver con el pasado, porque quiero tener una pequeña práctica, o sea, antes de pasar a la sección del de, de reading, quiero tener una pequeña práctica en la cual ustedes me digan sus versiones de preguntas que sean acerca del pasado. Pueden preguntarme cosas a mí, si gustan, no hay problema, o si no, simplemente puede ser una pregunta así en general acerca del pasado. Entonces, vayan pensando en eso. Mientras tanto, voy a seguir ¿verdad? comentando lo que sería esta parte de acá, que o sea, son algunas de las, de las preguntas que tenemos. Y también, o sea, mencionando cómo se están utilizando los verbos en este caso. Ok, pero por, mientras tanto, o sea, mientras, mientras ustedes puedan, pueden ir redactando la pregunta o pensando en qué pregunta pueden hacer. Did you have a good summer? O sea, esta persona quiere saber aquí específicamente, verdad, cómo estuvo el verano de, de la otra. ¿Sí? Did you have a good summer? Now, the verb have, of course, is going to be in the present form in its base form because we have here at the beginning the auxiliary. El auxiliar did nos facilita que el verbo principal se encuentre en su forma base. Eso es algo que ya lo comentamos en un par de ocasiones. El mismo caso sucede cuando es una, una respuesta negativa. Si yo digo, um, I didn't y luego comento cualquier otra cosa, eso ya va a venir, ¿verdad? En su versión base. Siguiente, la respuesta sería, yes, I did. Esa es la más básica. Yes, I did. Luego, la respuesta alargada sería, I had a great summer. ¿Sí? Pero, consejo importante, cuando alguien les haga una pregunta... O sea, que tenga que ver, por ejemplo, con la descripción de algo, traten de utilizar palabras de esa pregunta. O sea, se lo digo de esa forma porque antes yo solía decir que siempre usen palabras de la pregunta, pero hay preguntas que no permiten eso. Entonces, si es el tratar de describir una situación específica, ahí sí, ¿verdad? Cabe un poco más el utilizar algunas palabras que sean parte, pues, de, de la pregunta misma. Así que aquí, por ejemplo, cabe mucho. Sonaría raro si esta, esta respuesta fuera I had a good summer, porque una vez más, la interpretación que se le puede dar a esa respuesta, ustedes le preguntan a, a alguien, ¿verdad? ¿Tuviste un buen verano? Y me dicen sí, tuve un buen verano. O sea si lo vemos desde un punto de vista ya más conversativo queriendo tratar de darle largas queriendo tratar de pues tener una, una conversación con alguien de cierta forma eso nos deja ya cortada la conversación hasta cierto punto o sea porque nos está diciendo o sea contestando exactamente con las mismas palabras en cambio si me contestan algo como sí mi verano fue genial o sea de cierta forma me invita a que tal vez yo le pueda preguntar, ¿verdad? Algo distinto, o sea, para poder continuar esa conversación. Lo mismo si yo le pregunto a alguien, o sea, ¿Tuviste un buen verano? Y solo me dice sí, que eso es lo que ustedes harían si solo contestan con yes I did. Contestar yes I did solo significa sí. Ya está ahí, o sea, no explican nada más. El hecho de que ustedes digan el I did no significa que están diciendo nada más, solo están contestando que sí. Entonces, es mejor, ¿verdad? Acostumbrarnos desde ya. A, pro, a proveer este tipo de respuestas un poco más largas. I had a great summer. Aquí utilizamos el verbo en pasado, que es el, el, la versión específica had, y luego reemplazamos el good por great porque esto da un, un como un mejor énfasis al disfrute que tuvimos durante el verano. Y después tenemos la siguiente. La siguiente es Did you play volleyball? Did you play volleyball? Jugabas o jugaste volleyball. Esta persona no lo hizo, así que simplemente dice, no, I didn't. Una vez más, el hecho de que ustedes digan, I didn't, no significa que están proveyendo una respuesta larga, sino que solo están diciendo, no. O sea, ustedes dicen, no, I didn't. En inglés se escucha tal vez, ¿verdad? Como que dijeron algo más, pero se va a interpretar simplemente como, no. O sea, ¿y ya? Entonces, si alguien a mí me preguntó, ¿did you play volleyball? Y es porque quiere saber, ¿verdad? O sea, cuáles son tal vez las actividades que yo tuve. Así que es mejor decir, no, I didn't. ¿Sí? Obviamente eso es de una forma básica. Claro, si yo estoy en una conversación, yo puedo decir, por ejemplo, sadly I didn't have the chance, but, y, o sea, eso ya es como un poco más avanzado, ¿verdad? Pero si nos vamos a basar simplemente a la estructura, sería entonces, no, I didn't. I played tennis. Sí. En lugar de simplemente ignorar la pregunta, en lugar de simplemente dejarla ahí, o sea, solo quedarnos con el no, mencionamos algo que sí hicimos, sí, ¿verdad? No, I didn't, I played tennis. O sea, si jugué tenis, pues bien. ¿Qué pasaría si yo estuve solo en la casa? O sea, igual lo puedo decir. No, I didn't, I spend most of my time indoors. Sí. O sea, pasé la mayoría de mi tiempo, pues, en la casa. O sea, no necesariamente Tuve chance de jugar a nada, no necesariamente hice nada, pasé más que todo en la casa. La siguiente. ¿Did Erika like her vacation? ¿Did Erika like her vacation? Una vez más, no importa cuál sea el verbo, la respuesta, ya que estamos iniciando la pregunta con un auxiliar, va a ser basada en ese auxiliar. Entonces diremos yes. Yes, she did. Sí, Estamos hablando acerca de Erika, así que Erika no, no es I, sino que es She, es una chica, es alguien aparte, así que vamos a decir Yes, She Did. Ahora, este, este tipo de cosas pueden pasar a ser redundantes, o sea, porque pues, en muchas ocasiones algunos profes de gramática mencionan, ¿verdad? Que, o sea, ustedes no están seguros de esta información porque pues, no son Jessica para poder decir directamente que sí. Y aquí lo que están haciendo es exactamente eso, diciendo que sí, pero basado en las ideas, basado en lo que ustedes pudieron experimentar con Jessica, ya que pues el inglés o todos los idiomas en realidad se utilizan bastante también dependiendo del contexto, o sea, de qué es lo que alguien está viviendo, experimentando, o sea, no es una cosa, ¿verdad?, que que va a estar desligada de la vida misma. Entonces, o sea, basado en ese contexto mismo, ustedes pueden dar por hecho lo que alguien pudo haber experimentado de acuerdo con lo que ustedes observaron. Entonces decimos, yes, she did. She liked it a lot. Significa, ¿verdad? Que sí, que a Jessica le gustó, perdón. A Erika le gustó la vacación y luego pues agregamos el comentario, she liked it a lot. Sí, she liked it a lot. Aquí o sea, casi siempre en el comentario que extiende la respuesta se va a utilizar el verbo de la pregunta misma. Eso no es una regla, porque no estoy diciendo yo que es una regla, pero si ustedes lo hacen basado en estos ejemplos, eh, sería como lo más apropiado, utilizar el verbo de la pregunta en el comentario prolongado de la respuesta misma. Entonces, she liked it a lot. Si se fijan aquí, no necesariamente se hace uso de más. Palabras que vengan de la conversación, porque no necesariamente tampoco estamos describiendo algo, ¿verdad? Entonces aquí simplemente nos quedamos con decir: Yes, she liked it a lot. Le gustó mucho. Ahora, este tipo de respuestas, claro, dan la facilidad para que la persona pueda continuar preguntando, continuar indagando acerca de lo que pasó y pues la conversación también se prolongue un poquito más. La última de las preguntas que tenemos aquí como ejemplo y ya después empezamos con las preguntas que ustedes tengan sería Did Erica and her sister go to Colorado? Did Erica and her sister go to Colorado? Si fueron Erika y su hermana a Colorado, sí. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. No, they didn't. Jay went to Arizona. El mismo caso que el ejemplo anterior. O sea, si alguien a mí me pregunta, ¿verdad? Si yo hice algo y la respuesta es que no, pero si en algún sentido yo hice una una cosa similar, la mejor forma de poder contestar esa pregunta sería aclarar y decir, "No, no hice eso, pero hice esto otro." ¿Sí? O si es acerca de alguien más la pregunta, lo mismo, ¿verdad? O sea, no hicieron eso, pero hicieron lo otro, o no hizo eso, pero hizo lo otro. Eso se hace con la misma idea en mente, con la idea de continuar, ¿verdad? la conversación, seguir hablando acerca de los temas y no necesariamente ser impolite y o sea, solo contestar no. Sí, porque otra vez es lo que hacemos cuando decimos no, they didn't. Solo contestamos eso, o sea, significa o se interpreta como la respuesta simple: no. Sí, así nada más. Entonces, be very, very careful with this. Estas son entonces algunas de las preguntas. Ahora, quiero escuchar sus ejemplos, cuáles son los ejemplos que se les han ocurrido acerca de preguntas en el pasado. Vamos a iniciar con, let's see, um, Rebecca, ok, please. Did you play soccer yesterday? All right. Did you play soccer yesterday? Okay, if you ask me, my answer will be no, I didn't, but I went to the market yesterday. See, eso es lo in en mi caso, verdad? I didn't play soccer, but I played Minecraft. If you can mention that. No, I didn't play soccer, but I was cooking during the morning. I didn't play soccer, but I watched TV. Entonces, esas son algunas opciones para poder contestar, ¿verdad? La pregunta proveyendo otros ejemplos. Ok, uh, let's see now from José. José Valle. Oh, yeah. ya estaba dispuesto a, a participar. A ver, José. Did you watch a movie with your friends? Did you watch a movie with your friends? Okay. I did not watch a movie yesterday. Wait, let me think. No, we didn't watch a movie yesterday. We watched movies on Friday. We did not watch a movie yesterday, but we watched movies on Friday. No ayer, pero sí el viernes. We did not watch movies yesterday, but we watched movies on Saturday. Okay, so, sorry, Friday, Friday. A ver, uh, how about the case for Ruth? Any question regarding the past that you can think of? There we are. Hello. Uh -huh. Hola. Yes, tell me. Um, is, did you visit to his grandmother? Okay. A ver, vamos a dejar justo como lo dijiste. Did you visit his grandmother? Because it also makes sense. ¿Visitaste a su abuela? Porque si fuese para mi abuela, sería, ¿did you visit your grandmother? Pero si estamos hablando de la abuela de alguien más, también, ¿verdad? Esta oración, esta pregunta se puede utilizar. Did you, visit, ¿Did you visit his grandmother? ¿Sí? ¿Visitaste a su abuela? O sea, digamos que, qué sé yo, la abuela de un amigo es muy buena persona, muy amiga también mía, y pues quiere saber a alguien si yo fui a visitar a la señora. So did you visit his grandmother? Visitaste a su abuela. Ahora si fuese la pregunta, verdad, hacia mi abuela sería your grandmother. Did you visit your grandmother? Si ¿Sí? visitaste a tu abuela. Entonces, yeah. In my case, I did not. But I, um, I visited a friend. Yeah, I visited a friend yesterday. If I am, if you're asking about yesterday, of course. Okay, Kevin. How about you, Kevin? What question can you think of when it comes to the past? Did you eat pizza on weekend? Alright. Did you eat pizza during the weekend? Ahora, esa es otra de las cosas que ese fue mi fallo. No les había mencionado eso. Las preguntas de el pasado. Normalmente deben tener un contexto también en el tiempo. No estoy diciendo que es una obligación que cada una de las preguntas que ustedes hagan acerca del pasado debe incluir una frase de tiempo. No, porque no es exactamente el mismo caso como sucede con el, con el futuro, eh, como el present continuous, perdón, el present continuous o el futuro participio. O sea que en ese caso sí, ¿verdad? Siempre se debe incluir sí o sí una frase de futuro, si no, la oración misma no va a tener sentido. Entonces, pero en este otro caso, cuando estamos hablando acerca de las preguntas del pasado, es importante que al menos la pregunta que nos va a poner en contexto es así, tenga una expresión acerca del pasado. Significa esto que, por ejemplo, si yo digo, Did you eat pizza? O sea, la pregunta no tiene tanto sentido como si alguien pregunta, Did you eat pizza during the weekend? Sí. O sea, si alguien dice, Did you eat pizza? Pues es una pregunta muy general, ¿verdad? ¿Comiste pizza? Así nada más. ¿Se puede usar? Sí, no estoy diciendo que no. Como les digo, no es una obligación. Se puede usar, por ejemplo, si ya estamos en el lugar y vemos a alguien que está por ahí caminando, o sea, pues ahí hay pizza para poder consumir. Yo simplemente quiero saber preguntarle a la persona o saber sí pues comió pizza así que lo digo verdad did you eat pizza y ya pero si es en eh, una conversación con alguien más y de alguna forma yo quiero saber acerca de las actividades que probablemente esta persona realizó durante cierto tiempo es mejor especificarlo y mencionar con una frase del pasado como tenemos el ejemplo de acá did you eat pizza during the weekend sí que sería diferente, como les mencionaba, solo decir, Did you eat pizza? Así en general, ¿verdad? Que solo significa, Comiste pizza y yeah. ya. Ok, la siguiente vamos a escuchar from Juan. Do you have an example of a question in the past? Did you go to the beach on Sunday? All right. Did you go to the beach? Beach on Sunday. Very good. Ahora, contestando esta pregunta, Kevin, no, I didn't eat pizza during the weekend because I am on a diet right now. The next one is Did you go to the beach on Sunday? Well, if I'm to answer this question once again, no, I didn't have the chance, sadly, but hopefully next Sunday. We'll see what happens, but it will be great to go next Sunday. Okay, uh, a question from Jimmy. ¿Qué se nos puede ocurrir, Jimmy? What question can we think of? Um, did you work in weekend? Okay. Did, week? did you work during the weekend? Si durante el fin de semana. Um, I think I did. Yeah, I was planning some classes. So if you ask me a straight up, yes, I worked during the weekend. Okay, Alfredo, tell me. Está uh, en mute. Está como el profe al principio. Ok, okay. ahora sí. Okay. no. Eh, eh, esta pregunta que he formulado, la levanté la mano para saber si es necesario el during o solamente decir Did they study? Bueno, Did they study the last week? Did they study last the Ajá, eh, si fuese así, si fuese así uh, para preguntas que tienen que ver con el, la semana pasada, no es necesario utilizar el during. ¿sí? el during lo que se, cuando se usa during es para una eventualidad específica y cuando hablamos de eventualidades específicas sería, o sea, días específicos. Entonces, si yo quiero saber acerca de la semana pasada, eh, no tengo que preguntar necesariamente during last week sino que en el weekend se, se utiliza mucho más común during the weekend porque son dos días específicamente o lo, por lo general o sea son los dos días verdad que se tienen ahí o es el lapso de tiempo más específico esto es similar a si yo fuese a preguntarle a alguien por ejemplo eh, si fuimos a una fiesta o un carnaval vale hay un carnaval entonces y yo quiero saber si alguien por decir algo fue... Um, al baño, sí. Did you go to the bathroom? No voy a decir Did you go to the bathroom carnaval? Okay. Porque ahí nos quedamos también otra vez sin sentido, sin contexto en la pregunta. Entonces mejor digo, did you go to the bathroom during the carnaval? Sí, fuiste al baño durante el carnaval, porque hace un tiempo bien estipulado, bien establecido. Entonces con el fin de semana es lo mismo así que por eso utilizamos el during así que eh, lo mismo sería por ejemplo during si yo quiero saber de un día específico did you work during Friday sí eso significa trabajaste el sábado o trabajaste durante el sábado el viernes perdón viernes trabajaste el viernes o trabajaste durante el viernes entonces o sea el during se va a utilizar cuando hablamos acerca de momentos específicos eh, por ejemplo si sí, lo mismo verdad Uh, did you go out? Sí. Ahora, también se puede cuando son tiempos muy, así muy 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 anteriores o que ha pasado ya un mes, una semana, o sea, un tiempo ya un poco más largo, eh, podemos decir the day of, sí, the day of. Did you go out the day of your birthday? ¿Sí? ¿Saliste el día de tu cumpleaños? No voy a decir during your birthday. ¿Cuándo puedo decir también yo during your birthday? Si es, si el cumpleaños acaba de ser. Si el cumpleaños fue eh, este jueves, entonces yo puedo decir, ¿verdad? ¿Did you go out during your birthday? Sí, birthday. Uy, perdón. No, ok, birthday. ¿Did you go out during your birthday? Así que sería para momentos específicos, para, o sea, tiempo bien establecido, pero que tampoco hayan pasado hace mucho tiempo. Porque si fue algo que sucedió hace mucho tiempo, mejor utilizar, ¿verdad? The day of o mencionar específicamente la ocasión. No sé si uh, queda claro, Alfredo, o alguna cosita que no quede del todo aclarada. Sí, está bastante claro. La okay. respuesta que yo puse no sé si la puedo expresar. Uh -huh. Las dos respuestas, negativa y positiva, aquí usted me corrija. Tal vez okay. le puede ayudar en mi error. Claro, a no los hay A los partners. Ajá. <laughs> Entonces yo coloqué yes, they did, yes, they did. They is studied very hard. Ok. Está bien. Esa, eh, sí, está bien. El verbo si ya cambiaría studied, estudiaron Ajá. muy duro muy duro they. exactamente y la respuesta entonces era yes they did, yes, they, did. they studied they, did. Uy. they studied very, very, hard. very hard all right and what about the negative yeah. answer cuál sería la negativa yeah. I, I, think, I say, no, they didn't. I, mean, I think. No o sea, no. Oh, they perdón, didn't. perdón, perdón. Okay, okay, sorry. No, porque también, o sea, como lo sí, que les decía. Lo... Desde un no, punto de vista gramatical, eso se vale. Sí. Ustedes pueden decirlo así porque no es algo lo que ustedes estén seguros, pero okay. No, they didn't. Mm -hmm. Mm -hmm. No, they didn't, but they went to visit your parents. Okay. Day. When. Day. When? went to visit. Sí, A nada sí. más visit. To visit. Ah, visit. Allí no. A ah, esa es la pregunta mía. Allí no sería ya el pasado de visitar. No, el ya motivo no. por el cual no. No necesariamente es porque no sea eh, que se deba poner así. Es por esto, miren. Aquí tenemos el. el, el um, ¿Cómo se llama? Básicamente la partícula que nos ayuda a generar, a generar, perdón, los eh, verbos, ah, gerundios y los otros son los ah, infinitivos. Sí. es un verbo infinitivo. Entonces si yo digo no. to visit, sí, entonces ya no va a ser en pasado. O sea, no puedo decir por ejemplo to went, sino To go, tiene que ser. Así que siempre que utilizamos este to, el siguiente verbo está en, en, en su forma, ¿verdad? Eh, del del presente. presente. Ajá, Diferente, por ejemplo, si aquí fue eso de went to visit, uh, their, dijo su, a su padre, ¿verdad? They, they parents, yeah. Ajá. Their parents. Their parents. Their parents, porque son los papás de ellos, a los que fueron a visitar, entiendo yo. Bueno, yo realmente puse your parents, pero estaba equivocado. Porque, o sea, también se puede. Si yo digo your parents, se refiere ah. a tus papás. Fueron a visitar a tus papás. Sí. Pero si fuesen ah, los papás pero... de ellos, entonces sería their parents. Ajá. Posesivo. Their parents. Posesivo. Exactamente. Posesivo ahí. Posesivo. El posesivo para ellos. They went to visit their okay. parents. And, y aquí está lo que le decía. Después de esto, como aquí no va a haber un to, ¿sí? And digamos bought um candy o candies, sí. Este verbo, o sea, a lo que voy es, si aquí utilizásemos un did anteriormente, este verbo ya no tendría que estar en esta forma, pero lo está porque no hay ningún did. Y este solamente es una excepción, este went to visit es una excepción debido a este to, nada más. Pero si ya llegamos a otro verbo que es este de acá, bought ya ese verbo otra vez tiene que estar en su forma del pasado, que eso significa compró, o compraron, más bien, aquí, pues como estamos hablando de they, entonces sería compraron, sí, compraron dulces. Pero antes, deme un momento, Alfredo, eh, dígame, José. Sí, claro. Eh, teacher, eh, eh, I have a example. Uh -huh. yes. Did they eat pupusas One minute eh, ago. Ok, muy específico. Did they eat pupusas one minute ago? Es como si yo ando buscando a los hipótesis que no quiero que coman pupusas. Bien y... Ajá, y o quiero... sea, en el tiempo siempre es pasado, ¿verdad? pero es como bastante cercano. En el... Sí, exactamente. Siempre va, ya va a ser en el pasado porque pues ya... Fue hace un minuto, así que ya la estructura de la pregunta va a ser en pasado. Did they eat pupusas one minute ago? ¿Comieron pupusas hace un minuto? Y pues la respuesta de verdad depende. Sí. Yes, they did. They had two revueltas. No, they didn't. They uh, haven't been here, por decir algo. Sí. No, they didn't. They haven't been here. Hadn't, hadn't, been here, perdón. Pero sí, muy buena pregunta también, ya que es en el pasado, o sea, hace un hace un minuto, pero ya es el pasado. Ya vale, ¿verdad? Ok, uh, con Alfredo regresamos, no sé, ya tenemos aclarada la situación. Okay. Ya, sí, ya... bastante, gracias. Very good. Muy bien, entonces. Vamos a ver. Los siguientes ejemplos eh, vamos a escuchar de parte de Eric. Do you have any example of questions in the past? Uh, did you go to the swimming pool on vacation? Alright, did you go to the swimming pool? On vacation. On vacations. Okay. Ahora, esta eh, pregunta, dependiendo del momento, se podría. A omitir o, o a ahorrar esto, el swimming, ¿sí? Did you go to the pool on vacations? Podría funcionar excelente. O sea, no habría necesidad así como eh, 100% de utilizar el swimming. Lo hacemos para que queda, quede más claro el mensaje. No estoy diciendo que esté mal utilizar swimming, ¿ok? Sino que solo aclarando. En algunos, en algunas formas, en algunos contextos, nos podríamos ahorrar el decir swimming, ¿sí? Podríamos solo decir, did you go to the pool on vacations? ¿Fuiste a la piscina en vacaciones. Okay, eh, eh, porque al decir swimming pool significa de forma literal piscina de natación, ¿verdad? Entonces, mm. por eso nos podríamos llegar a ahorrar el decir, ¿verdad? swimming, pero no es que esté mal, ¿ok? No estoy diciendo yo que esté mal que digamos swimming pool porque es de hecho más educado incluso si lo decimos el nombre completo. Okay. All right, very good. So in my case, I haven't really had a vacation in a long time. So no, I haven't been to a pool. Okay. Um. How about uh Adriana? Examples regarding the past. Did you have a computer last year? Okay. Did you have a computer last year? Did you have a computer last year? Si sí, tuviste una computadora el año pasado, tenías una computadora el año pasado. Muy bien, buena pregunta. Porque si solo dijésemos, did you have a computer? Podría usarse? Sí, como les digo, si ya antes ha habido una pregunta acerca del de momento, ¿verdad? Ya con una pregunta previa hemos establecido de qué momento estamos hablando. Por ejemplo, si yo a alguien antes le pregunté, How was your life growing up? O sea, ¿cómo fue tu vida mientras crecías o cuando venías creciendo, como diríamos en salvadoreño? Entonces, en ese caso, sí se puede solo decir: Did you have a computer? Tenías una computadora, porque ya la frase previa o la pregunta previa estableció que lo que estamos queriendo saber es cuando la persona estaba creciendo, ¿verdad? ¿Cómo fue la situación? Así que ahí sí lo podríamos usar sin el colocar el last year sin colocar el when growing up sin colocar ninguna referencia al pasado porque ya antes se estableció que de ese punto específico en el tiempo en el cual vamos a estar basando la conversación. Ok, um, vamos a escuchar ahora de parte de Marco. Creo que no tenemos ejemplo de Marco. Okay. Uh, ¿Did you feed your cat today? Okay. Did you feed your cat today? Muy bien. Y esta también, a pesar que aquí dice today, sí, cuando utilizamos el today, se usa de hecho, nunca se usa today para hablar acerca del presente. Today o se usa para hablar del pasado o para hablar del futuro. Pero nunca se utiliza today para hablar acerca del presente. La única palabra que de verdad. Podemos usar para hablar acerca del presente es now, pero aparte de esa, o sea, yo no conozco ninguna que directamente se refiere, se refiera, verdad, como a este momento. Pero bueno, today, o sea, se los comento por si en algún caso ustedes dicen, hey, pero ahí está today, today, que no significa hoy, sí, hoy, pero puede ser hoy más tarde, hoy más temprano, pero no hoy en este preciso momento, porque eso sería ahora, la cual es now. Did you feed your cat today? Muy buena pregunta. In my case I don't have a cat but I have a dog and I did feed the dog today. So yes I did. I gave him his proper amount of food for today. Okay, uh let's hear from Carlos. Carlos Acevedo, do you have an example for questions in the past? Uh see. Sí. Did they go to the school yesterday? Very good. Did they go to the school? Yesterday. Very nice. Ahora, ¿ustedes creen que esa pregunta se puede hacer más específica en, en, en cuestión del tiempo? ¿Creen que sería posible hacerla más específica? Aquí ya dice, ¿verdad? Ayer. Pero ¿cómo podríamos hacer para que esta pregunta sea mucho más específica en cuestiones de tiempo? Uh, feed, feed es, oh, perdón. Alimentar, Alimentar, sí. Exacto. Pero déjeme asegurarme que la haya, que la haya escrito de forma correcta. Uh, yes, yes. Feed es alimentar. Es que también, es que entiendo de dónde viene la pregunta porque también se utiliza en otros contextos. O sea, eh... pues, a ver. O sea, también se utiliza feed en... Ajá, aquí está. Feed es también como el flujo de contenido, o sea, que, que puede ser desplazado. Lo comento porque, o sea, feed es, es una palabra que se usa mucho en las redes. O sea, en las redes sociales eh, es común que alguien se refiera como el feed a la página que alguien puede, puede poseer, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Quién dijo algo? O oh, bueno, igual. Entonces, ajá, por eso entiendo de dónde viene la pregunta, ¿verdad? Acerca del feed. Okay. So did they go to the school yesterday? Pero les preguntaba cómo podemos hacer para que esa pregunta sea mucho más narrower in time. Okay, Rebeca. Did, did they go to the school today? También es eh, un poco ambigua, sí. Ok, lo que quiero que logremos es para poder, si ustedes quieren conocer la situación específica en cuestiones de tiempo, pueden utilizar esto, miren. Between, y ahí colocan las horas, sí. Between 3pm and 4pm. O sea, esto es para poder hacer mucho más eh, pequeño el espectro en el cual la persona tiene verdad, la idea o quiere saber. Si se realizó o no la actividad. ¿Did they go to school? Bueno, aquí sería diferente. ¿Did they go to school yesterday between 3 p.m. and 4 p.m.? ¿Fueron ellos a la escuela ayer entre las 3 y las 4 de la tarde? Sí. O sea, casi se ve la verdad como si es una investigación, ¿cierto? Pero lo que estamos tratando de hacer es averiguar de forma más específica si esta actividad se realizó. En un tiempo mucho más pequeño, no necesariamente algo tan amplio como puede ser simplemente decir yesterday. Ok, creo que estamos. Eh, no, perdón, me falta Ingrid. Ingrid, ¿algún ejemplo que se nos pueda ocurrir de una pregunta en el pasado? Eh, yo pensé que no iba a pasar. <risa> <risa> bueno, ese. Did you. Pero, ¿cómo se es dice graduate? Graduate. Gradu? O sea, ¿de graduado? Oh, graduate. Did you graduate? Ajá. Uh -huh. Did you graduate with a degree in English? O oh, en ¿Cómo sería? Perdón. Did you graduate? Graduate. Ajá. Uh -huh. Graduate. With a, a degree. Sí. Ajá. Uh -huh. A degree. ¿En English. ¿Cuál sería la pregunta en español? Tendría que hacer como eh, ¿cuándo te graduaste de inglés? Oh. Okay. O te graduaste de inglés? O sea... Ajá. Ok. Did you get... Vamos a hacerlo entonces de esta forma. Did you graduate from an English degree? Sí. English. English degree. Uy, perdón. English. Ah, come on. English degree. Ahí está. Ahora sí. Did you graduate from an English degree? Sí. ¿Te graduaste de una carrera de inglés? Did you graduate from an English degree? So, yes, in my case, I did. I actually got a bachelor's degree, which is basically the same as saying a licenciatura in Spanish. So, yeah. Uh, okay. So, these are sure. very good. See, sí, perdón. En otro ejemplo, o sea, porque yo hice como dos o tres, pero no sé si, si al final ve. Ok. El otro era así como, ¿did you have a good weekend? Eso, o sea, como usted decía que era, por eso ya no la quiso presentar porque usted dijo que era como más eh, determinado en tiempo. Eh, el detalle es cuando hablamos acerca de actividades específicas. O sea, por ejemplo, si esta, esta pregunta, ¿did you have a good weekend? Este es, o sea, súper bien, verdad. O sea, did you have a good weekend? O sea, no hay ningún problema con esta, con esta pregunta porque lo que estamos queriendo averiguar nada más es saber si, o sea, si la persona tuvo un buen fin de semana. Diferente sería el caso eh, si alguien eh, nos preguntase, did you, for example, eat something during the weekend? Ahí es donde yo utilizo el during. Si alguien me pregunta si yo comí algo, si alguien me pregunta si yo bebí algo, si alguien me pregunta si yo bailé, si alguien me pregunta si yo salí, o sea, cualquier otra, otra actividad eh, que haya yo realizado durante el fin de semana, esa es la que vamos a hacer más específica. Pero si es simplemente preguntar, ¿verdad? Si tuve un buen fin de semana, está bien. O sea, yo no tengo problema eh, con decir, ¿verdad? ¿Did you have a good weekend? No tengo que decir, ahora, ¿cómo sí? ¿Did you have a good time? Diferente. ¿Did you have a good time? Aquí sí, voy a tener que decir during. ¿Sí? ¿Did you have a good time during the weekend? Ahora sí, pero porque estoy haciendo una pregunta distinta. O sea, estoy preguntando si me la pasé bien, sí? Si tuviste un buen momento, un buen tiempo durante el fin de semana. En ese caso sí, pero si solamente es ¿Did you have a good weekend? Ningún problema. Perfecta la pregunta. Okay. ¿Y cuál es el otro ejemplo que teníamos? El otro ejemplo es. Eh, did sometime This Sunday. Uh -huh. Así sería. Did, did sometime uh -huh. This Sunday. ¿Cuál sería la, la, la pregunta en español? Que se había ido usted a. a some, que se ha ido usted el domingo a la playa. Ah, ok, no, entonces sería Did you go, eso es, el Sunday sería hasta el final Ah, ok Ajá. Did you go To the beach Sí, uh -huh. to the beach On Sunday Sería hasta el final el Sunday Did you go to the beach on Sunday Entonces llegaríamos hasta el final Con este Sunday, no al principio No en el medio ¿Qué, Lleva al... el go, el, el go. And go to the beach. Uh -huh. Did you go to the beach on Sunday? Y ahora, claramente, eh, no solo Sunday, se puede, se puede utilizar cualquier eh, palabra que haga referencia, ¿verdad? A un momento específico en el tiempo pasado. Pero bueno, ya teniendo eso, esta era la conversación que quería que practicáramos, de hecho, este día, eh, aparentemente ya no vamos a llegar a ello porque pues, ya tenemos muy poco tiempo, pero pues sí podemos, ¿verdad? Practicar un poquito aún lo que nos queda. Esa conversación. So here we have two people. See, ¿sí? I dos personas siendo parte de esta. We have Laura and we also have Erica. So how the conversation should go is as following. So did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh yes, we loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses and we also went whitewater uh white water rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Okay, aquí está lo que les decía previamente, ¿verdad? O sea, cuando tenemos una conversación Es bastante crucial poder contestar. Eh, no siempre vamos a utilizar el did, por ejemplo. Aquí esta persona preguntó, ¿verdad? O sea, did you go anywhere last summer? Sí, la primera respuesta es yes, yes I did. O sea, porque preguntaron acerca de mí, si yo hice algo. Entonces, yes I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Entonces, es básicamente tratando de dar más información para que la conversación pueda continuar. Yes, we did, my sister and I went to the Grand Canyon, y yes, perdón, went to Arizona, esto, por ejemplo, es la parte, ¿verdad? Extra de información, we saw the Grand Canyon. Es como el momento en el cual estoy invitando a que la conversación se desarrolle con mayor fluidez o que tenga más eh, contenido, ¿verdad? Luego tenemos, really, did you like it, ¿sí? ¿Te gustó? ¿Did you like it? Entonces, eh, esta respuesta... Ya no va a tener que ser 100% del tiempo yes I did. A pesar que me preguntaron did you like it? Yo solo puedo decir oh yes. Y luego pues agregar un, un comentario más, ¿verdad? We loved it. Sí, nos encantó. Luego tenemos no. Ah, uh, perdón, la pregunta. Did you go hiking there? Sí. Did you go hiking there? Ahora, no digo no nada más porque es la primera vez que voy a contestar, digamos, con una actividad que no realicé. O que no realizó la persona. Entonces decimos no, we didn't. Y luego, para poder agregar comentarios, ahí está. O sea, yo, por ejemplo, el común que utilizo es but. Pero, o sea, aquí tenemos actually, ¿sí? Y significa, pues, de hecho, ¿verdad? Antes que se me vayan a confundir y van a pensar que diga la persona actualmente. Eso significa de hecho. Actually, we rode horses. O sea, también, ¿verdad? Tratando de dar más información para que la conversación tenga muchos. Eh, más puntos en los cuales pueda continuar. Actually, we rode horses and we also went white water rafting on the Colorado River. Sí, white water rafting, o sea que fueron a hacer eh, básicamente raft de aguas blancas. Lo que significa básicamente es que fueron en aguas, verdad, como en rápidos, o sea en aguas espumosas. Entonces es porque pasaron, verdad, en en rápidos. Okay. Ahora, quisiera antes de irnos que una pareja de ustedes me ayudara a practicar esta conversación, ya con eso básicamente estaríamos cerrando, ¿verdad? Lo que sería la clase de hoy. So, who is going to be? Rebeca and uh, Alfredo. Very good. So, whenever you guys feel ready, you may start. So, did you go any Yes, I did. My sister and And I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh yes, we loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses, and we also went right water rafting on the Colorado River. River. Wow. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. All right, very good. Entonces, eh, solamente un poquito de cuidado, verdad, con esa palabrita. hiking. Sí, hiking, hiking, así se pronuncia. Eh, en la clase anterior, de hecho, me tocó explicar esa diferencia. O sea, ¿qué significa hiking? Hiking en realidad es cuando hablamos acerca de una caminata, pero es una caminata más en estilo de aventura. O sea, yo tengo una explicación más larga, se la voy a dar de una vez, ya que en inglés existen tres palabras eh, que normalmente utilizamos, verdad, para hablar acerca de las caminatas. La primera es walk, pero walk es normalmente algo que sucede en una flat surface, o sea, en una superficie plana. Sí, o sea, cuando ustedes están caminando en algo que pues, por lo general tiene entre cero a 25 grados de inclinación, por decir algo. Pasando de ese nivel, cuando estamos a un nivel algo así como esto, eso ya se considera hiking, o sea que es eh, una caminata un poco más intensa. Entonces, eh, si ustedes van, por ejemplo, por el bosque, si van por el desierto, eso también se considera hiking, porque pues ya es una caminata, como digo, más intensa, con obstáculos, un poco más difícil y si llegamos a un nivel más o menos como de 45 grados o sea ya bastante inclinado en ese caso ya vamos a estar hablando acerca de climbing sí climbing que eso ya directamente se va a entender como escalar entonces existen en verdad esas como tres niveles digamos para poder hablar acerca de las caminatas pero bueno Thank you guys very much. I think this is all we had for this evening. So I hope you have an amazing night, and I hope I will see you tomorrow again to be wrapping up. You know the last couple of classes that we have left. So thank you, thank you. Have a good night, and see you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Bye. Tomorrow. Bye. bye. bye.